Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría y esta es una nueva sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. El día de hoy vamos a hablar sobre cónicas proyectivas. Vamos a describir ahí algunas cosas y si nos da tiempo, vamos a dar una caracterización proyectiva de las cónicas utilizando razón cruzada. Entonces, cuando los puntos, un conjunto de puntos proyectivos están en o determinan una cónica, es parte de lo que vamos a tratar de ver. Pero bueno, entonces vámonos al pizarrón y sigamos trabajando a ver qué tanto podemos avanzar. Ok, entonces habíamos preguntado, ¿se acuerdan? ¿Cuántas cónicas proyectivas hay? Entonces vamos a hablar sobre cónicas proyectivas. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con las cónicas no singulares? Entonces, habíamos dicho, depende de los puntos al infinito que tengan, ¿no? Entonces teníamos tres cónicas distintas. Pero aquí no distinguimos los puntos al infinito de los puntos regulares, ¿no? Entonces, todas las cónicas singulares son esencialmente curvas cerradas simples. Y entonces hay un tipo de cónica no singular, ¿no? O dicho de otra forma, todas las cónicas no singulares son proyectivamente equivalentes. Proyectivamente equivalentes. Ahora, ¿cómo escribimos estas cónicas proyectivas? ¿Se acuerdan que decíamos, pues necesitamos polinomios de grado 2 homogéneos? Entonces esto, decíamos, es la homogeneización de una cónica cartesiana, ¿no? Ahora, este polinomio lo podemos reescribir de la siguiente forma. Tomamos x, y, z como vector columna, lo multiplicamos por la matriz A, B, D, D, C, E, D, E, F. Y lo multiplicamos por el vector fila y el vector columna X, Y, Z, ¿no? Entonces, esta matriz que es simétrica, vamos a llamarle la matriz de la cónica. Y lo que define aquí, pues es una forma bilineal, ¿no? Una forma bilineal simétrica, ¿no? No necesariamente definida positiva, pero sí es no es necesariamente definida positiva y no es no degenerada, ¿no? Que esa es la otra cosa. Pero bueno,
tenemos esa forma, ¿no? Algunos de estos podrían ser ceros, entonces tendríamos cosas singulares, ¿no? Entonces, cuando son no singulares, todas son la misma. ¿Por qué? Porque esta matriz de la cónica es un elemento de PGL3R. Cuando son no singulares, ¿no? En el caso no singular. Y se puede ver que todas las matrices de esta forma están en la misma clase, ¿no? Entonces, pues bueno, eso con las no singulares. ¿Qué pasa con las singulares? En el caso singular, o bueno, en los casos singulares, va a depender del rango, ¿no? Entonces, tenemos una matriz, el rango máximo es 3. Entonces, si son singulares, son de rango 1 o 2, ¿no? Entonces, rango 2. ¿A qué corresponden? ¿A qué van a corresponder? Ahí va a depender del otro, de la otra propiedad que veíamos cuando las vimos en términos euclidianos, que es la asignatura, ¿no? Entonces, en términos de la asignatura, vamos a tener asignatura 2 y la forma canónica de esto es x2 más y2 igual a 0. Entonces la z se anula y esto corresponde al punto proyectivo 0, 0, cualquier z, ¿no? Si tiene asignatura 1, perdón, asignatura 0, vamos a tener x cuadrada menos y cuadrada igual a 0, que son dos rectas proyectivas. Van a ser la xx cualquier z y la x menos x cualquier z, ¿no? Entonces son un par de rectas proyectivas. Si tenemos rango 1, la forma canónica de eso es x cuadrado igual a 0, que corresponde a una recta doble. Que corresponde con la clase 0, cualquier y, cualquier z, ¿no? Ok, entonces hasta ahí, ¿cuántas? O sea, estas son todas las cónicas singulares, ¿no? Entonces, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4. Y si cuentas el vacío, son 5, ¿no? Pero bueno, ahí están. Si consideras que el conjunto vacío no es una cónica, entonces son 4. Y si sí la cuentas como cónica, son 5, ¿no? Ahora, vamos a pensarlo de otra forma. Los elementos estos de la matriz, tenemos la matriz de la cónica que es A, B, D, E, C, F. Los podemos mapear a vectores de la forma, a clases, ¿no? De la forma A, B, C, D, E, perdón, D, E y F. Estas clases, pues en principio viven
en el P5 de R, ¿no? En el proyectivizado de R6. Entonces, cada cónica determina un punto proyectivo en el P5 de R o en el proyectivizado de R6. Pero hay puntos por ejemplo el punto 1 1, entonces ojo, punto 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, ¿no? Que corresponde a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 0, más los cruzados iguales a 0, es el conjunto vacío, ¿no? Entonces hay puntos, y de hecho cualquier punto de la forma así, o lambdas o lo que sea, o r's, se va a ir al conjunto vacío, ¿no? Entonces, esta función que manda cónicas, ¿no? Una cónica como subconjunto de puntos proyectivos a este espacio proyectivo de mayor dimensión, no es inyectiva. Puede ser un problema, ¿no? Sin embargo, tienen ahí su asunto, ¿no? ¿Cuál es el problema real acá? Que nuestro polinomio de grado 2 puede no tener soluciones en R, pero en C sí. Entonces, ¿qué pasa si en vez de mandarlo aquí, lo mandamos, a ver, lo mandamos en A, B, C, D, E, F, pero ya no son coeficientes reales, sino son coeficientes complejos, ¿no? Entonces, el polinomio asociado con estos dos objetos sí tiene siempre al menos dos soluciones, ¿no? Ese es el teorema fundamental de del álgebra, ¿no? Es decir, como C es un campo algebraicamente cerrado, entonces aquí sí, esta aplicación es inyectiva. Entonces aquí es inyectiva. Entonces, si le llamamos a esta aplicación phi bar, entonces este es la imagen de esta en P5 de C, es lo que vamos a llamar el espacio proyectivo de las cónicas. ¿No? Es una especie de hipersuperficie en P5 de C, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente tenemos pues hasta 2 grados de libertad, ¿no? Pero bueno, ahora hay una forma de mandar puntos proyectivos en puntos en P5 de R que sea inyectiva. Entonces, esta es lo que se llama la aplicación de Veronese. Y esta función V toma puntos proyectivos y los va a mandar al proyectivizado de R6. ¿Cómo le va a hacer? La clase del XYZ la va a mandar en la clase del X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado, 2XY, 2XZ
y 2 y z, ¿no? Entonces, y esta también funciona pues para el proyectivizado complejo, ¿no? Pero aquí lo que vamos a tener es que la imagen de esta función es así, es una superficie llamada la superficie de Veronese, que es el espacio de las cónicas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, podemos pensar en esta parte, ¿no? Entonces aquí ya no estamos yéndonos con los coeficientes, ¿no? Con la matriz esta que definimos, sino con propiamente la forma canónica del polinomio, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Sí está bien? Ok, entonces vamos a ver un par de resultados sobre cónicas proyectivas. Entonces, el primero es el llamado teorema de Pappus. Entonces, el teorema de Pappus es que si 1, 3 y 5 son tres puntos en una recta, y 2, 4, 6, son puntos en otra recta. Las intersecciones de 1, 2 con 4, 5 y 2, 3 con 5, 6. Y 3, 4 con 6, 1 son colineales. ¿No? Entonces tienes las dos rectas. Ya, ¿no? Entonces, hay un resultado que es interesante, que es el hexágono de Pascal, ¿no? Que está relacionado con este, ahorita vamos a ver cómo. Y el hexágono de Pascal es, agárrate una cónica, entonces el teorema de Papo, ¿no? Tienes dos rectas y los tres puntos. Entonces te tomas los puntos que corresponden y dices, las intersecciones deberían ser colineales, ¿no? La otra anda por acá, ¿no? Entonces, si en vez de dos rectas es una cónica y lo que tienes es una figura que va así, que básicamente es un hexágono, ¿no? Igual es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces tomas las las extensiones de estos lados. Tienes este punto, este de aquí, con este de aquí tienes este punto, y estos dos, tienes un punto por acá, y el resultado es que esto debe ser. ¿Cómo están relacionados estos en el proyectivo? Pues son exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque si lo probamos para una cónica, sea la cónica que sea,
¿no? Si no lo restringe, es decir, el teorema de Pascal es el teorema de Pappus para cónicas no singulares. Y el de Pappus es una versión particular para una cónica muy específica, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo probaríamos para todas las cónicas? Pues vamos primero a ver qué pasa con el teorema, con cierta caracterización que tiene que ver con el, la razón cruzada, ¿no? Entonces, este teorema se le debe a Steiner. Y lo que dice es 4 puntos. A, B, C, D. En una cónica no singular, dados 4 puntos, la razón cruzada. Del haz de rectas determinado por un quinto punto O en una cónica no depende de la elección de O. Es decir, si yo tengo aquí mi cónica y me escojo 4 puntos y un quinto punto por acá, la razón cruzada de las es A, B, C, D, O, debe ser la misma que si me escojo el O por acá. Y entonces lo que vamos a estar mostrando en realidad es que toda cónica es el lugar geométrico de las intersecciones de rectas correspondientes de dos haces con vértices O y O', donde la correspondencia está dada por una proyectividad, ¿no? Es decir, mandamos a O en O' vía una proyectividad, ¿ok? Entonces, vamos a demostrar este teorema y con eso acabaríamos la sesión de hoy. Entonces, prueba. Entonces, queremos ver qué pasa, ¿no? Con la razón cruzada. Entonces, supongamos que alfa y beta son coordenadas para OA y OB respectivamente. Y que alfa más beta corresponde a OC, así que la razón cruzada de OA O B O C O D corresponde con menos el factor que corresponde a la beta en la expresión de D sobre a ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Lambda sobre mu, donde D es
Mu menos lambda beta. Hasta ahí, ¿no? Eso, todo eso ya lo hicimos. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el otro as? Este, de forma correspondiente, con, de forma correspondiente, O prima A, O prima B, O prima C, O prima D, tiene lambda prima sobre mu prima con D prima igual a mu, perdón, O prima D, no, la D igual a mu prima alfa menos este lambda prima beta, ¿no? Este primas, esto sí, ¿no? Ahora, vale. Entonces quisiéramos ver que estos dos cocientes son iguales y que corresponde lo que tiene que corresponder, ¿no? Entonces, vamos a escribir O A, O prima B, y O prima A, O B, los vamos a escribir como cónicas singulares. Y para escribirlas como cónicas singulares tenemos que escribir un producto para que sea ahí un cuadrado, ¿no? Entonces esto lo podemos escribir como alfa por x que multiplica a beta prima x, ¿no? Y esta de aquí es alfa prima x que multiplica a beta x, ¿no? Ya de ahí salen las x cuadradas. Ok. Pero, perdón, esto igual a 0 y esto igual a 0, ¿no? Esas dos rectas. Pero los cuatro puntos, O, A, O prima y B, están en la cónica. Entonces, la combinación lineal de estas dos también debe ser 0 y debe ser esa una la ecuación de la cónica, ¿no? Entonces R alfa x por beta prima x más S por alfa prima x beta x también debe ser 0. Entonces, si hacemos alfa x que multiplica a alfa prima x más beta x, beta prima x, perdón, esto debe ser 0 y alfa prima x por alfa x más beta x también debe ser 0. Estas dos expresiones las vamos a usar ahorita. Entonces lo que tenemos es que R por alfa prima más R, perdón, R alfa beta prima
más S alfa alfa prima más S alfa prima beta es igual a cero, ¿no? Entonces, esta de aquí debería ser igual a esta de acá, ¿no? Estas dos deberían ser iguales. Y entonces lo que vamos a tener es que R tendría que ser menos S y ambos tendrían que ser 1 y menos 1, ¿no? Entonces, como esto pasa, la ecuación de la cónica es alfa x por beta prima x menos s alfa alfa prima, perdón, r, no, aquí ya no necesito las s, ¿no? Menos alfa prima x por beta x igual a cero. Y entonces estas dos tienen que ser igual. La alfa sobre la beta debe ser igual a la alfa prima sobre la beta prima. Y eso nos lleva a que lambda, bueno, lo ponemos al final. Por lo tanto, lambda es igual a lambda prima y mu es igual a mu prima. Y por lo tanto, los dos haces tienen la misma razón cruzada. Y ya. Entonces, corolario de esto, vamos a probar el teorema que caracteriza a nuestras cónicas, ¿no? Y vamos a probar el hexágono místico. Y con eso probamos el otro teorema, ¿no? Ok. Entonces, de hecho, el teorema es más sencillo, ¿no? Porque si están relacionados los puntos por una transformación proyectiva, inmediatamente sus razones cruzadas son iguales, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a pararle aquí y nos vemos en la siguiente sesión, donde vamos a seguir hablando sobre cónicas proyectivas. Nos vemos en una siguiente sesión.